get it, boys. Este soy yo y hace unas semanas cumplí 22 años. Y hoy te voy a mostrar cómo fue la Lucky Fest 2024. No, me da mucha vergüenza. Yo no puedo ser vista así. Por favor, pase y cierre la puerta por su seguridad. Yo no quería lentes rosa, quería lentes rosa negro. O sea, primero, ven de camisa mi cumpleaños. Segundo, no me traes. O sea, no sé si vos estás completando contra mi cumpleaños o qué. ¿Empezó la Lucky Fest? Ah, mira, mira. Ay, mira, muy estético este ascensor. ¿Cómo, en qué te inspiraste para hacer este cuadro? Esa es parte de la temática de este año. En los Skims, cuando Taylor en tema, tipo, está scooter meando ahí. Oh, Buenos Aires. I feel like a... Ay, ¿en qué piso estamos? En el día, chicos. No, bueno. Yo alquilé un PH con vistas a Nueva Córdoba. Ahí nos encontraremos las muchas figuras públicas. Miren, tengo a Lana, el rey de España. Cierto. Un grito, por favor. Vino la decoradora y decoró el departamento. Ay, no puedo. Ay. Ay, amiga, parece un telo. Contanos ya de quién es este departamento, amiga. ¿A quién te tuviste que escuchar? ¿A quién? Esto no, esto chicos, no sale gratis. Yo tengo que confirmar. ¿Qué hiciste, Juanaca? Con la plata de la Divina Hermandad he conseguido mi primer terreno. ¿Qué hiciste? Esto es de. ¿Las mochilas van a dónde? Porque en el monoambiente de esto. ¿Qué mierda está explicando más de Lucas? ¿Qué trajiste? ¡Un vasito! Fíjate qué más traje. ¡Ay, está mojado! Un sprite de acá. Ay, ¿quieren ver mi torreta? Sí, a ver, a ver, ¿y amor? Encima el cake. A ver. ¡Ah! ¡No! ¡Serviste concha! Léenos, amiga, léenos qué dice. Para los que no saben inglés, ¿qué dice? En inglés dice I'm feeling 22, Taylor's version, porque no le vamos a dar plata a escutar un drama. Y yo hoy cumplo 22. Si ustedes no me conocieran, ¿cuántos años me darían? Así como estás vestidito. Es el primer lucky juego de la Lucky Fest. Para mí pareces un estudiante de filosofía con ese outfit. Amiga, ¿qué opinas de cómo Milei te está dejando económicamente? Tus seguidores quieren saber por qué no subiste más videos. Y se rumorea que la producción dice que no tiene más plata, que los tenían en el negro, los productores. ¿Cómo es eso? Te demandaron en un video haciendo pastelitos. ¿Qué pasó, amiga? Sí, sí, sí. Milei me robó el teléfono. Se acabó mi carrera de YouTube. Es que muchos estaban preguntando por qué, con qué andas, con qué te comunicas, amiga, mostranos. Basta, Lucas, el rollo, a ver. Con el nuevo iPhone 7 y nuevo Plus. Amiga, pero ese modelo nunca lo vi, me parece medio raro. Es el exclusivo para Lucky Fest. A ver, ponete ahí, amiga, y decí 22. I don't know about you, but I'm feeling... Bueno, y así festejé con mis 5 invitados literalmente porque todos los demás decidieron cancelarme. La torta estaba muy cerca del termotanque, o sea, la Lucky Fest podría haber sido una tragedia. Y bueno, después mis amigos de La Breche nos invitaron a su fiesta. Juro que en este clip no me estoy drogando, estoy comiendo pururú, por favor. Bueno, y así comenzó la noche, el camarógrafo nos filmaba mucho los culos, no sé si era el camarógrafo de Pasión de Sábado o qué. ¡Dale, dale, otra! ¡Otra, no! ¿Quién tiene 22, amor? ¿En dónde estamos? ¡Señalame! Si no te puedo mentir, lo que dicen en la calle. ¡Ay, que me toque a mí! ¡Que me toque a mí! Mientras Joaquín mostraba su outfit hermoso como estaba, Lucas y yo inventamos un paso que realmente nosotros pensábamos que estábamos devorando, pero en realidad estábamos ayunando. Unas palabras para la Lucky Fest, amiga. Renita. Unas palabras para la Lucky Fest. Te amo, Lucas. Unas palabras para la Lucky Fest. ¡Amor! ¡No! ¡No, no!
Bueno, llegaron las 3 de la mañana y yo estaba muy cagado de hambre, entonces decidí luchar contra el packaging de un chupetín y estuve mucho tiempo para abrirlo hasta que pasó una tragedia. Con esta cara de muere real, yo estaba disfrutando mi chupetín hasta que el triple hijueputa de Lucas decidió acabar con mi felicidad. Para este momento de la noche, yo conseguí otro chupetín, vaya a saber de dónde lo saqué, y decidimos ir a hacer unas fotos en el cartel de la Breche, hasta que, bueno, pasó de nuevo la tragedia y me quedé sin comida. Puntuación de la Breche. Por ahora 8. Puntuación de la Breche. 1. La fiesta más grande, la Lucky Fest. La fiesta de la Lucky Fest. Lucky Fest, dale, 22. Vaya a cagar, te digo la verdad. Ah, no, lo que falta. Dame dos. Escuchale la garganta. Yo soy Cata, chicos. Yo soy Cata. Dilo tú. No lo pondrías en el grupo de WhatsApp. Se la ley dice que después de la fiesta llega la inmensa soledad. Mientras Lucas y Joaquín debatían sobre la soledad de Lali, a Lucas y a mí nos dio el momento culo roto de la noche. Empezar a hablar en inglés. I don't understand you. You are fucking gay. I am a fucking gay. Yeah. This is homophobic. I am fucking homophobic with you. ¿Qué opinas que Lali dice que después de la fiesta viene el corazón perdido? A partir de este momento, todo lo que se dice es en chiste, por favor, no me hagan un hilo en Twitter. Si fumo, que si vivo, que si tomo, que si vivo, que si como, que si vivo, que si vivo el estado. What the fuck, bro? I'm in a stereo, Mexican. Lali, no, wait a second. Milei fuck Lali. Milei se coge la... Ay, perdón. ¿Qué opinas de que las críticas de Lali? Ahora Joaquín, con este primer plano y rasgos muy finos, nos va a dar una tesis sobre la carrera de la pionera del pop, Lali Espósito. Yo opino que nadie debe meterse con Lali Espósito. ¿Por qué? Porque es la madre de Argentina, ella se hizo solita desde los 10 años. ¿Cómo hizo su carrera, amiga? Actuando, trabajando, cantando, siendo una artista. ¿Y empezó desde dónde? Desde abajo, amor, sin ser acompañada. ¿Sin ayuda o no? Ella solita. Se metió un casting infiltrada, ¿o no?
Es así. Y ahí quedó un rincón de luz. Y ahí quedó un rincón de luz y comenzó su gran éxito. Y después con su romance de Argentina, Peter Lanzani, marcó una adolescencia de muchas, ¿o no? Sí, pero bueno, superemos esa etapa. Ella ahora está con Pedro Rossi, ¿verdad? Gracias, Brett, por permitirme venir con todos mis invitados. ¿Quién decoró esto? Mira lo que me pregunta este pelotudo. ¿Pero qué sé yo, boludo? ¿Qué pelotudo? Terminó la Lucky Fest. La Lucky Fest is over. Flashbacks cuando Taylor estaba acá. ¿Cómo estuvo la Lucky Fest? Increíble, 10 puntos. 10 puntos. ¿Qué fue lo que más te gustó de la noche? Cuando pasaron Break Free de Ariana. Exclusive, Emilia. Cuando pusieron Lucky. ¿Qué fue lo mejor de la Lucky Fest? Yo. ¿Para vos? Disciplina, arrozaron, ¿o no? Disciplina. Creo que está un poquito muda. Yo soy Cata. Ay, chicos, no dieron helado. Boludo, es que siempre dan frente al escenario. No, bueno. Con la cara que me salió de entrada, yo merezco un helado de grido. Digo, un helado de caserato. No, wow, no la dejo de mirar. No la dejo de mirar. Bueno, ¿será verdad que ahí vive la pelada en la cañada? Esto será censurado. Amiga, parece que estuvieras en París. Tipo en Venecia. En Venecia, en Venecia. Nada, ahora cuando volvamos al departamento me voy a poner de mal humor. Me van a llevar los demonios. Amiga, ensuciaste todo el departamento. Esto no sé si puede salir al aire público, pero había un pedazo de torta. Esta parte no va a salir. Porque el dueño del departamento puede llegar a estar viendo esto. Pero censurala. Amor, creo que la derribaste. Yo la amo, la va a ser mi mejor amiga en algún momento de la vida. No. ¡Viva Lali, carajo! Le decía, ok, suficiente, suficiente. Me miraba y le decía, no, de nuevo, no. Con Alberto salíamos al Olimpo. Con Milei salimos de la Valencia. No. Yo he salido a todos los lugares que he querido con Alberto. Disculpame que te lo diga. ¡Oh! Oh. Amiga, me parece que te dejaron mudita. Con Alberto, la Lucky Fest no tenía residencia. Con Milei, la Lucky Fest. Amigo, ¿cómo vas a empezar la universidad pública? Me preguntan muchos. Ay, bueno, eso es otro tema para charlar. ¿Vas a ir a Patita porque está caro el boleto, amiga? Sí. ¿Ahí lo tenés o no? ¿Qué no puede hacer? ¿No pueden ir a cursar ni tomarse un colectivo? Tudor. Algo tan básico. Tudor. ¿Pero ella dónde está, amor? En la oreja, bro. Amor, prioridades son prioridades. Yo me puedo quejar del colectivo, pero una entrada de la Breste, va. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver la Lucky Fest. See you the next year. Menos malo, voy por favor que no. Otro año con esto, Dios mío.